Bueno, estamos aquí en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, víctimas de la prisión política. Y estamos conversando con Hugo Gutiérrez, él es abogado, es defensor de los derechos humanos, ha sido representante de los presos políticos durante la dictadura, fue electo congresista, constituyente, y bueno, siempre ha sido un cercano amigo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y hoy más que nunca te queremos preguntar, bueno, ¿qué pasa con el compañero Daniel Jadue? ¿Cómo es posible que lo hayan encerrado? Hola José, bueno, es un gusto, un agrado la oportunidad que me das de poder conversar con la coordinadora sobre temas que sin duda son relevantes y que también creo que son pertinentes para este encuentro que tú has liderado en América Latina con respecto a la prisión política. A mí no me cabe duda que la prisión que hoy sufre Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta, de la región metropolitana de Chile, es producto de una persecución política. Acá hay un sistema neoliberal que tiene copada toda la institucionalidad chilena. Es un sistema creado en tiempo de la dictadura civil militar fascista chilena, que ejerció el estado de terrorismo. Y producto de ese terrorismo de Estado generó un genocidio político que tiene hasta el día de hoy más de 1.400 personas en calidad de detenidas desaparecidas. En consecuencia, acá hay un sistema que se logró implantar, como se dice, a sangre y fuego. Ese sistema implementado durante la dictadura y que fue recreado y repotenciado durante la llamada transición democrática. Transición que se ha hecho interminable y perpetua acá en Chile, ha tenido niveles de resistencia. Uno de esos niveles más conocidos en el mundo entero es el llamado estallido social, donde la ciudadanía, el pueblo chileno, se rebeló en contra de las políticas neoliberales. Uno de aquellos líderes que estuvo a la cabeza de ese estallido social, sin duda, fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Él también presentó querellas criminales en contra del expresidente Piñera por haber visto en la ciudadanía, en el pueblo, un enemigo de las políticas neoliberales, haber sacado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales a la calle, provocando cientos de víctimas con trauma ocular, lesiones en su cuerpo, detenciones ilegales y también varias personas también fallecidas. Y creo que en ese momento Daniel quedó como caracterizado por parte del gobierno de Piñera como un enemigo de las políticas neoliberales, un enemigo de su gobierno más paradigmático en cuanto a la defensa de estas políticas mercantilistas que estaban en este país. Y creo que de ahí Daniel está sufriendo un acoso permanente. Una investigación que llevaba más de 3 años, una investigación que llevaba la fiscalía, que ellos llaman una investigación desformalizada, es decir, donde el poder estatal de persecución penal cuenta con todas las policías, con todas las estructuras de persecución penal para ir modelando un tipo de investigación que puede conducir a una persona sin duda por cualquier minucia o falta administrativa, llevarla a la cárcel. Yo creo que eso es lo que al final del día ha ocurrido. A Daniel le han ocultado una serie de supuestas fallas administrativas que la han convertido en dolosas en términos de construcción de un delito penal, que lo ha llevado a estar hoy en la cárcel. Porque todo esto empieza por una querella criminal por el delito de estafa, es decir, alguien dijo, a mí no me pagaron,
Ah, y no me pagaron porque me engañaron a venderle producto a, digámoslos, a las farmacias populares. Pero eso que obviamente es algo civil, porque es no pago de una deuda, la transformaron en una querella criminal, la transformaron en un delito y producto de esa presentación. La fiscalía empezó una investigación contra Daniel. Era obvio que era una persecución civil, es decir, que era un tema que había que perseguirlo en materia de tribunales civiles, porque era una deuda que se debía, pero la empresa proveedora la transformó en un delito y producto de eso empezó toda una persecución que hasta el día de hoy se llama, que, bueno, que al día de hoy se materializó en el encarcelamiento de Daniel Jadue. Y está en un recinto que está al interior de la cárcel de máxima seguridad en nuestro país. Algo inaudito, algo desproporcionado, algo irracional, injusto por donde uno lo mire, porque obviamente Daniel Jadue no es un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, la misma fiscalía, el mismo Consejo de Defensa del Estado que defiende los intereses patrimoniales del Estado de Chile, ellos mismos parten sus alegatos diciendo que Daniel Jadue no se ha echado un solo peso al bolsillo. Es decir, ellos reconocen que nunca ha habido un ánimo de lucro de parte de Daniel, que le han revisado todas sus cuentas, las cuentas de personales, todas las que tiene, se las han revisado, se le han dado vuelta por aquí, por allá, no han encontrado nada. Y la teoría del caso es que Daniel habría utilizado no las farmacias populares, sino una instancia que iba a funcionar como una especie de mayorista de las farmacias populares, que era una fórmula que había encontrado Daniel para potenciar su camino a la moneda. ¿Ah? Es decir, imagínate yo, si fuese yo pavimento mi camino a la moneda cometiendo delitos, es algo absurdo. Es obvio que si quiero llegar a la presidencia de Chile no voy a ir cometiendo delitos para llegar a ella. Entonces, bueno, aquí es algo bastante irracional todo el pensar de la fiscalía, pero más irracional resulta el pensar de la jueza, que en buena cuenta dice que Daniel es un peligro para la seguridad de la sociedad porque es alcalde de Recoleta. En buena cuenta lo que está diciendo, mire, mire señor Jadue, si usted renuncia a la alcaldía de Recoleta, usted ya no es más peligro para la seguridad de la sociedad y yo lo dejo en libertad. Lo que es absurdo, es decir, en buena cuenta es una sentencia extorsiva, le pone el, como el cuchillo en el cuello y le dice, mira ya, si te vas de la alcaldía, yo te doy la libertad. Pero ese es el pensar, quiere decir que la soberanía popular queda sometida a la voluntad de una persona, la jueza. Y los miles y miles y miles que votaron por Daniel Jadue para alcalde de Recoleta, eso no importa nada. Y él, por supuesto, es el alcalde de todos los habitantes de Recoleta, incluso de aquellos que no votaron por él. Acá hay un problema de soberanía popular, un problema de democracia, un problema de derechos civiles y políticos que no se le están reconociendo a Daniel en aras justamente de esta persecución en contra de una persona que lo que ha sabido hacer es que en el territorio, desde abajo, desde las comunas, ha sabido implementar políticas antineoliberales para justamente atacar los monopolios y los poderes económicos que existen en este país, que por supuesto ellos quieren seguir gobernando a sus anchas sin que nadie los cuestione. Déjame decirte que visto desde el otro lado de la cordillera, desde nuestra experiencia de sufrir las persecuciones de Macri, en eso que llamamos Lauper o que algunos llaman Lauper, el caso parece, pero de manual. Es decir, lo que nosotros vemos es estigmatización en los medios de un dirigente popular, de modo tal de quitarle poder, fuerza, capacidad de incidir en las luchas sociales. Vemos de buscar hasta encontrar algún problema administrativo, alguna cifra mal asentada, algún crédito que se destinó para otro, bueno, y transformado eso en un delito de. Acá quieren que sean de lesa humanidad los casos como este de Daniel, ¿no? La diputada Lilita Carrió lo planteó varias veces, ¿no?
Acá tuvimos en la Argentina, y arranco de nosotros para preguntarte por Chile, muchas dificultades en el movimiento de derechos humanos hasta que se lograra comprender que estos eran casos de persecución política, ¿no? El hecho de que la persecución política se enmascara con una forma jurídica complicó a algunos. Incluso fue el gran debate con el presidente Fernández, abogado, profesor de Derecho, en donde febrero del 2020, en nombre de la Liga, me acuerdo que participé en una discusión personal con él, y cuando él negó la calidad de persecución política, hasta le leí una resolución de la Unión Europea del año 2000 que enumera los elementos que se deben considerar para un caso político. Y diría, en el caso de Daniel están todos. Mi pregunta después de toda esta vuelta, ¿cómo reacciona el movimiento popular chileno ante la detención de Daniel? Mire, yo tengo la percepción, porque de alguna manera la ciudadanía me sindica como el abogado de Daniel Jadwe, y en buena medida lo soy. Entonces, la gente se acerca, la gran mayoría, muy afectuosa. Te lo digo en un plano existencial. En un plano más social, primero, todo el partido del que forma parte, que es el Partido Comunista de Chile, con una solidaridad, una expresión de solidaridad muy contundente hacia Daniel. Es decir, ahí no hay ninguna fisura, ninguna brecha, ninguna fractura. Todo un partido, desde el presidente del partido, Lautaro Carmona Soto, pasando por la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, hasta el último militante de la más recóndita célula del Partido Comunista, todos y todas apoyando a Daniel Jadwe. En cuanto a los partidos, en general los partidos de izquierda extraparlamentarios, diría que todos también junto con Daniel. Todo, es decir, la izquierda, más coherente, consecuente, ha expresado sus apoyos. Es decir, tenemos un mundo popular, social, de derechos humanos, que ha dado muestras a cabalidad del apoyo a nuestro buen amigo y compañero Daniel Jadwe. Por supuesto, ya hacia el centro político esos apoyos se diluyen por una falta de compromiso fundamentalmente de gente del Frente Amplio, a quien, bueno, conglomerado o partido a que pertenece el presidente de Chile, que muy en la misma sintonía que su presidente tiene ciertas ambigüedades, que no expresa claridad sobre el punto, y cuando lo expresan, en realidad ellos están por marcar distancia con Daniel. Otros partidos, creo que el Partido Socialista, PPD, Partido Radical, yo creo que ellos tienen una especie de ahí diría yo, hay dos niveles ahí, ¿verdad? Un nivel que son sus bases, las bases del Partido Socialista, las bases del PPD, Partido Radical. Yo no tengo duda de que ellos también expresan su apoyo a Daniel. Pero sus directivas ya ahí muestran ellos en realidad no expresan su apoyo a Daniel, al contrario, son bastante distantes. Y claro, ellos tienen una mirada distinta sobre lo que ocurre con Daniel, pero yo diría que el gran mundo social, popular, de derechos humanos, tiene claro de que Daniel es un perseguido político por no estar de acuerdo o no estar en sintonía con las políticas neoliberales implementadas desde la dictadura, pasando por la transición democrática hasta llegar a este gobierno socialdemócrata que está vigente en este país, que es el gobierno de Gabriel Boric. Volviendo un par de puntitos hacia atrás, te haría primero una pregunta para los argentinos. ¿Qué son las farmacias populares que creó el municipio de La Recoleta? Las farmacias populares es una creación
del alcalde Daniel Jadue, que tiene como objetivo de que las municipalidades también puedan entregar remedio a bajo costo a los vecinos y vecinas de Recoleta. Es decir, ellos se crea una instancia que es una farmacia popular creada por el municipio de Recoleta. Esa instancia le compra los medicamentos genéricos a una central nacional de abastecimiento, que es la misma que le vende en general a la farmacia, pero que la farmacia vende el producto que le compra a este centro de abastecimiento, que se lo compra en 10, ellos lo venden en su farmacia en 100. Lo que hace Recoleta es que ese mismo producto que compra en 100, ellos lo venden en 112. Es decir, le sacan un provecho solo para mantener la instancia funcionando, pero no tiene fines de lucro. Es decir, son farmacias que venden remedio sin sacar ningún provecho a la venta, sin la búsqueda de la utilidad, del excedente. Eso mismo corre para las ópticas populares, que es igual vender lentes sin necesidad de sacar ni un peso de utilidad, ni provecho, ningún excedente. Lo mismo corre para la inmobiliaria popular, que es una empresa municipal que construye departamento y que se lo entrega a los vecinos en arriendo a un precio justo. Bueno, todas estas instancias también está la energía limpia, que es ponerle paneles solares a las viviendas de Recoleta para que no tengan que pagar electricidad. Y así una serie de iniciativas que ha implementado la Universidad Abierta de Recoleta, donde la gente puede ir a estudiar una serie de oficios que tampoco le cobran por estudiar en esa universidad. Bueno, son todas iniciativas de Daniel Jadue, que lo que ha procurado es desde el territorio fracturar las políticas neoliberales para que temas tan relevantes como la salud, la educación, que de acuerdo al sistema chileno son mercancía, bueno, en la comuna de Recoleta no lo son. Y esas mismas iniciativas se han prolongado a todo Chile. Ya han surgido farmacias populares creadas por los municipios, ópticas populares creadas por los municipios en casi todo el país. Entonces, claro, por supuesto, eso ha generado un problema, un enfrentamiento con el poder económico, que ha buscado hasta el día de hoy ver cómo Daniel cae, ¿verdad? Y sus políticas se van al tacho de la basura. Es decir, en buena cuenta, la prisión de Daniel es como una especie de golpe de Estado a una comuna, que lo que procuraba era dejar de transformar bienes y servicios en mercancía, sino que en bienes que puedan ser proveídos por el Estado. Clarísimo y de nuevo, ¿no? Cuando uno se pregunta en la Argentina de por qué tanto odio contra Milagro Sala, la compañera que sigue detenida en prisión domiciliaria y con una grave situación de salud, puesto se le ha impedido durante meses acceder a buena práctica médica. Cuando uno saca cuenta, resulta que en los años iniciales del kirchnerismo, la Milagro, como dice la gente, la Milagro, llegó a construir más vivienda que provincias enteras y con un costo que le permitía no solo pagar la vivienda para la cual le daban el dinero, sino que a ella le sobraba plata y construía gimnasios, escuelas, farmacias, ¿no? Y creo que hay que pensar más que esas creaciones realmente desesperan al poder real, ¿no? Cuando algún compañero logra transformar nuestro discurso igualitario en prácticas que benefician a la gente, creo que lo transforman en el blanco, en el enemigo, ¿no? Una última. Que bueno, podríamos estar horas, pero no puedo dejar de hacerla. Estamos acercándonos al quinto aniversario del estallido, ¿no? Ese que los jóvenes decían, no son 30 pesos, son 30 años y nada, el mundo entero asistía
a las asambleas en la calle, a las movilizaciones, los cantos, la enorme alegría de ver al pueblo de nuevo, ¿no? En la calle. No, evidentemente eso fue, han logrado aplacarlo y lo que más me interesa es cómo ves tú si esa llamita volverá a encenderse o si ellos han logrado ahora otra etapa de dominación más o menos estable por parte de la derecha. Bueno, mira, yo creo que después de el estallido social, de esta revolución popular que se experimentó en Chile, digámoslo entre comillas, la contrarrevolución ha sido feroz. Estamos aquí en Chile asistiendo a una especie de restauración neoliberal, restauración que tiene como propósito, a mi entender, legitimar dos tipos de políticas. Las políticas neoliberales, obviamente, ¿verdad? Toda esta irracionalidad de seguir transformando los bienes y servicios que el Estado debe proporcionar en mercancía, esa dinámica, seguirla implementando. Y la otra, legitimar todas las políticas de contrainsurgencia. Las políticas de doctrina de seguridad nacional, cuya expresión está en la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado. Claro, el terrorismo de Estado, que tiene a veces tiene como a implicancia el genocidio político, el exterminio de los políticos populares, hoy se manifiesta, tiene también otra faceta que es una de contrainsurgencia, que es estar atacando a todos los grupos que se pueden considerar enemigos del Estado. Ahí hay una serie de grupos que, por supuesto, que el Estado chileno lo ha definido como enemigos. Básicamente hoy los pueblos originarios chilenos, el pueblo mapuche, pero también otros grupos de anarco-trotskismo, trotskismo por un lado, anarquismo por otro, por supuesto, pero grupos que ellos califican de enemigos del Estado. También, por supuesto, ciertos grupos comunistas también los consideran que son enemigos del Estado. Y bueno, todavía hay muchos, no obstante que el Partido Comunista de Chile está muy inserto en toda el establishment, no deja de ser que muchos políticos de ultraderecha siguen hablando del comunismo como sus enemigos. Pero yo creo que aquí hay una necesidad de reinstalar este concepto de contrainsurgencia. Pero ahora han encontrado una nueva modalidad, ¿verdad? Yo creo que no le ha sido muy útil todavía considerar como enemigo a los mapuches, a ciertos partidos políticos, sino que ahora han avanzado en aras de poder justificar la necesidad y la urgencia de militarizar una sociedad. Y lo han hecho a través de la delincuencia. Han instalado el terror del Estado, el terror a los grupos organizados, lo llaman el crimen organizado. Y el crimen organizado es lo que ha servido para dotar de más armamento a las fuerzas policiales, para sacar las fuerzas armadas a la calle, para seguir aumentando el presupuesto en torno a las fuerzas armadas de orden y seguridad. Las lógicas militares vuelven a estar presentes en la sociedad chilena. La sociedad chilena que dice estar muy preocupada por el tema del delito y a propósito justamente de que tienen miedo del delincuente, permiten ellos que cualquier funcionario policial mate a quien sea por delante, pues ya no le importa. ¿Ah? Entonces, claro, todas estas son recreaciones, ¿ah?, que meten en la subjetividad los medios de comunicación, por supuesto, todos son de ellos. Yo diría que acá casi el 100% de los medios de comunicación están en manos de la oligarquía nacional y extranjera. Entonces, en consecuencia, no hay mucho que uno pueda contraargumentar. En la batalla cultural, ellos tienen todo a su disposición para la batalla de ideas, y uno podrá tener un celular donde podrá hacer un tweet, pero en comparación con los diarios, las televisiones,
todo relacionado con las redes sociales que ellos manejan, todos los medios de comunicación. Bueno, es muy difícil poder dar una guerra, sino solamente lo que podemos hacer en materia comunicacional es, valga la comparación, una especie de diría, de guerrilla comunicacional, ¿eh? Eso es lo que podemos hacer, ¿eh? Con programas que puedan disentir un poco de la voz oficial, pero lamentablemente los niveles de cooptación que tiene el Estado chileno de partidos políticos y de grupos beligerantes es muy, muy alta. Entonces yo creo que estamos asistiendo hoy por hoy en mi país a una restauración neoconservadora que básicamente busca legitimar dos cosas. Busca legitimar la construcción neoliberal para seguir privatizando todo lo que encuentre por delante. Y lo otro que es fundamental para llevar adelante las políticas neoliberales es relegitimar el uso de la fuerza por parte del Estado chileno. Y en eso se han movido mucho, han sido muy habilidosos para hacer nuevamente que la gente crea de que la única forma de vivir en paz es que haya una sociedad espartana, ¿eh? Una sociedad militarizada. Y por supuesto, no sé, como mucha gente lamentablemente desconoce la historia, Esparta no tuvo ningún futuro. Quien tuvo futuro fue Atenas, que justamente puso la confianza en la política y la cultura, y no como Esparta, que la puso en las armas, que por supuesto no la condujeron a ningún lado. José, no se te escucha bien. Y quedé muteado. No, gracias por ponernos al tanto, es muy importante, y decirte que para cualquier iniciativa jurídica, política, en apoyo del compañero Jadwe, puedes contar con la coordinadora americana que acaba de celebrar un encuentro, ya están participando compañeros de Norteamérica, de Venezuela, de Colombia, de El Salvador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y uno de los acuerdos fuertes que tuvimos es empezar actuar de un modo apoyando la defensa de los compañeros en toda América, ¿no? Así que lo que se pueda, cuando se pueda, lo que se necesite por Daniel y por supuesto por todos los presos políticos, estamos con ustedes. Abrazo grande, Hugo. Muchas gracias, José. Saludos cordiales a todos y a todos los integrantes de esta coordinadora americana. Creo que efectivamente hay que dar cuenta de que en este continente nuestro todavía hay muchos presos y presas políticas que es necesario que le expresemos nuestra solidaridad, nuestro apoyo por su pronta libertad. Y acá ya tienen, lamentablemente, en este país varios presos políticos, básicamente mapuche. Que se rebelan en contra de un Estado contrainsurgente como es el que tiene el que está operando en la Araucanía. Y por supuesto ahora se agrega Daniel Jadwe, que sin duda es un preso político que él dio su apoyo en su tiempo, el estallido social, es un enemigo del sistema. El sistema lo considera un enemigo y era un enemigo que tenía que estar preso y al final del día eso consiguieron. Así que gracias por instar a la libertad de Daniel Jadwe y estaremos siempre muy disponible a recibir todo el apoyo y solidaridad de su coordinadora. Muchas gracias.